¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta interesante conversación que hacemos cada semana en esta cita regional. Con voces de la región, con voces de nuestra zona, que van expresando su pensamiento sobre diversos temas de actualidad. De inmediato vamos a saludar a quienes componen hoy esta mesa. En primera instancia, quiero saludar a Jaime Varas Canesa, por ahí dicen Varas 1, administrador municipal de Valparaíso. ¿Cómo está, Jaime? Hola, un gusto saludarlo y tenerlo en esta mesa. Hola, Bernardo, buenas tardes. Un placer, como siempre, compartir esta mesa con panelistas de tanta trascendencia en el quehacer regional. Al lado de Jaime Varas Canesa está don Tomás de Reventería, concejal PPD por Viña del Mar. ¿Cómo está, don Tomás? ¿Qué le parece panelista de tanta trascendencia? ¿Panelista de tanta trascendencia? ¿Se da cuenta? Vamos a tener que verlo, si es tan verdadero lo que dice. ¿De a poco lo van a acercar? Lo que dice don Jaime aquí. Pero está bien, entretenido estar aquí. Se termina el verano, así que en el último fin de semana, compartiendo con los panelistas y con los telespectadores. Ha habido un bonito verano con harto calor y agradable. Y mucho turista. Yo no sé si ha habido más tontera que turista o turista, porque entre la medusa portuguesa, mis amigos los marinos declarando estadio de sitio en toda la costa, nadie se acerca porque viene la... Y la mareja. Y además de eso, nuestra querida alcaldesa actuando de alguacil, diciendo aquí nadie en robo y salen todos los canales de televisión. Es una manera de promover Viña, pero espectacular. Espectacular. Bien. Si yo digo promover la ciudad es una cosa súper importante. Exacto. A mi mano derecha tenemos al ex gobernador de Marga Marga, ahora sí, ex gobernador provincial de Marga Marga, Yanni Rivera. ¿Cómo está Yanni? Hoy el ciudadano Yanni Rivera. Muy bien, muy contento de estar acá, además de precandidato a alcalde de Villa Alemana. Sí. Pasó al tiro la vez. Los comerciales primarios. Completo. Sí, total, exacto. No te subas por chorro. No, precandidato. Lo hizo un hombre de experiencia. Bueno, y del partido Amplitud, César Molina, ¿cómo está? Gusto tenerlo también en esta mesa. Bien, pues, acá estamos contentos. ¿Cómo está Amplitud? Bien, pues, muy bien. Calladito, pero firme. ¿Calladito? ¿Buscando candidatos también? También, pues. Así que ahí está. ¿Limache cómo está? Fantástico, Limache. Precioso. Creciendo con mucha fuerza. En movimiento. En movimiento. Limache en movimiento. Bien, pues muchas gracias a los cuatro por estar acá. Y antes de iniciar la conversación en esta cita regional, vamos a conocer un resumen de parte de las principales informaciones y de los hechos que acontecieron durante estos días. La presidenta Michelle Bachelet se refirió a la situación económica que afecta al país, asegurando que ante una economía lenta habrá que hacer algunos ajustes. Aproximadamente 50 metros cúbicos de concentrado de cobre fueron vertidos en las aguas del Río Blanco, en el sector de Saladillo, en los Andes, según informó Codelco Andina en una nueva emergencia medioambiental. A menos de una semana de que comience a implementarse la nueva ley de inclusión, tanto apoderados como sostenedores han dado a conocer su preocupación ante la poca claridad que perciben respecto a cómo se va a aplicar esta nueva normativa. Diferentes reacciones causaron rutinas humorísticas en el Festival de Viña relacionadas con las críticas a políticos. Desde el gobierno se señaló que se ha respetado la libertad de expresión, aunque se aclaró que estas debe ser con respeto. Bien, ahí estaba entonces parte de las principales novedades. Y sin duda en una semana que ha sido festivalera, donde el humor ha marcado la pauta y donde los políticos han estado de moda. No ha quedado títeres sin cabeza, señalan algunos. Podríamos partir por este tema porque sin duda los humoristas de alguna forma sacan sus rutinas de la realidad de lo que está ocurriendo en los países. Y sin duda que ahora esto ha sido muy marcado durante los últimos días. Jaime Varas, ¿qué le parece esto donde hasta la presidenta, no es cierto, ha estado en estas rutinas? Mira, en realidad el humor en la Quinta Vergara, en el festival, evidentemente juega un rol sumamente importante y mirado ese punto de vista es positivo que en cada jornada se dé un espacio al humorista. Ahora, lo que sucede es que en realidad las rutinas que se han empleado, si bien es cierto, son expresión de la libertad de opinión que cada uno de ellos tiene sobre la realidad chilena, yo pienso que se ha caído en el ataque personal. Y yo creo que eso es lo negativo, en el sentido de que ya no solamente se critica a los políticos en general, sino
se individualizan cada uno de esos actores de nuestra realidad nacional. Y yo creo que eso, si bien es cierto, puede corresponder a una realidad que se vive en el sentido de la desconfianza o el desacrédito que viven actualmente nuestros parlamentarios. De ahí a individualizarlo en este tipo de actividades, no me parece. En realidad yo creo de que estos lugares, si bien es cierto, pueden ser ocupados para expresar su opinión o expresar nuestra realidad. De ahí a un ataque personal, yo creo que deslinda con algún tipo de hecho que afecta aún más la desconfianza y el desacrédito que tienen en este momento los partidos políticos y los políticos en particular. Mirado ese punto de vista, yo pienso que no es sano para el país que se vivan este tipo de situaciones, incluso en un festival de la canción como el que está próximo a terminar mañana sábado. Claro, Tomás, porque cuando estamos grabando, ¿cierto?, este programa que se emite durante la semana, la verdad es que ha llamado la atención porque, bueno, sin duda, lo más festejado dentro de esta rutina ha sido lo que tiene que ver con los políticos, insisto, inclusive con la persona de la Presidenta de la República, que además es mujer. ¿Qué le parece a usted todo esto que está pasando? Le contamos de inmediato, ¿no? Si estaba esperando que empezara a hablar. Que no se confunda. No, no, si estaba esperando. No es que tiene que correr el reloj, mi amigo. Mira, yo comparto con Jaime el tema de que cae en la vulgaridad. Lo poco que vi de los humoristas, solamente para tener una opinión. Primero, cuando de 10 palabras, 4 tienen que ser grosería y sea el único fundamento, ya vamos mal. Y cuando además, es decir, tirarse contra el tema local, es decir, los ciudadanos. Presidente, es un festival internacional de la canción, queremos salir al mundo. Es decir, no corresponde. Podría ser un humor como lo hace Kramer, por ejemplo, que ese es un humorista, es un creador, imita personajes. No falta el respeto. Es como cuando nosotros éramos niños, ¿te acuerdas del Jorge Romero Firulete? Gran humorista que no necesitaba decir grosería para generar humor. El problema es que la gente tiene un gran complejo de colgarse de lo que es más fácil. ¿Ya? Y yo devuelvo a decir, esto es un festival internacional de la canción que se abre al mundo. Entonces creo que no corresponde. Ahora esta imagen que se está mostrando al mundo, como dice usted, que se abre prácticamente con un... Por eso le digo, que es lo mismo que decía. Está bien, aparecieron las fragatas portuguesas, está bien, vinieron las marejadas, pero no me cuentes, yo conozco hace 60 años la Avenida Perú y las olas van a ser siempre igual. Entonces ahora no, salió un teniente diciendo que entre medio de la ola venían piedras. Entonces, estado de sitio en toda la Avenida Perú y la Avenida Marina. Yo digo que la Avenida Marina en el estacionamiento del Capitán, donde además hicieron una tontera de poner esas piedras, que para lo único que sirve como refalín para impulsar las olas y ahora las olas caen en la vereda. Cuando había un muro que tenía una forma hecha para cortar la ola. Vinieron algunos de estos Illuminati que tenemos y llenaron rocas ahí. Entonces ahora las olas se pescan por arriba de las rocas y caen arriba de la vereda. Entonces, todos los autos, una fuente natural. Claro, todos los autos de los clientes del Capducán se lavan con agua salada, de que es limpiecito, pero con agua salada. Tiene lavado, además puede ofrecer lavado. O sea, yo llego dejando el tema del humor un rato, diciendo, mira, aquí lo principal es que la gente tiene que estar dispuesta, eso es una ciudad de turismo. Hace muchos años se lo dije yo a Eugenia Garrido, cuando en este show, el alcalde de Cannes se preocupa no de andar tocando el bombo adentro del Festival de Cannes, ni opinando de las películas, sino que la ciudad esté en condiciones de recibir a todos los que vienen a este festival de cine. Y la ciudad entera habla de cine. Dígame una cosa, ¿en Viña quién habla de música aparte de adentro de la Quinta Vergara? Y en alguna boat o en algunos de estos hoteles donde se junta, cuando debería ser la fiesta de la música. La fiesta de la música en Latinoamérica. Ahí eso es lo que tenemos que poner a construir. Perfecto, estamos en el tiempo, ¿eh? Pasaron unos segundos más incluso para recuperar, su parte, incluso por los que no estuvo la semana pasada. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Me está... ya no. Yanni. Yo siempre he sido respetuoso de la libertad de expresión, pero me quiero sumar también a ciertas cosas. Mi pregunta es,
¿Qué pasa si una persona llama a votar por un candidato? Porque hay alguno que llamó a no votar por ciertos candidatos. ¿Qué pasa si ese humorista hubiera llamado a votar por otro candidato? Hubiéramos armado un gran escándalo. Que no se puede hacer, que no es el lugar oportuno. Bueno, yo creo que en el humor político también hay que tener cuidado con las expresiones que se emiten, tanto a favor o en contra. Uno puede aprovechar una situación especial para crear alguna rutina, pero cuando yo creo que aquí es un tema que se ceban frente a un tema, porque además la ciudadanía debe entender, por sobre todo, que lo que se quiere proyectar en ese lugar, como bien se decía, es un espectáculo para el mundo. Entonces al final terminamos hablando de cosas locales, que muchas veces la gente que está en otro país no entiende nada, no contextualiza, y lo que terminamos perdiendo es aquello. Pero voy a seguir defendiendo la libertad de expresión, voy a manifestar mi opinión frente a este tema, que no me parece, creo que no es la forma más adecuada, pero también es un llamado también a nosotros a dos cosas. Primero, ¿qué tipo de humor diferente tenemos? Solamente parece que aquí la excepción es Kramer, y también tiene que generarse alguna alternativa. Pero también tiene que ver con la mala situación que hoy día ocurre con la política. Si también algo de... ¿Hay que hacer una autocrítica? Por supuesto, algo tiene que ver también. O sea, y con justa razón hay ciertos personajes que son más golpeados que otros. Y es verdad. Pero antes tenían de turno a los curaditos y a los homosexuales. Es decir, usar a los curaditos y los homosexuales era pan de tierra. Yo te digo, perdón, cosas que dicen en ese momento. Cuando un humorista... Y dice, no sé qué, porque llegué y tenía que darle de comer en la boca y cambiarle los pañales, porque así estaba mi abuela, cuando pensaron que estaba... Es decir, eso es una falta de respeto. ¿Qué pasa con aquel ciudadano que verdaderamente tiene a su abuela en ese estado? Es decir, hacer humor burlándose de los demás demuestra, no un subdesarrollo, demuestra una vulgaridad. Bueno, hubo el caso sensible cuando uno de los humoristas ruminó, ¿no es cierto?, comenzó a hacer una rutina con Jesucristo, con el tema, y vinieron las pifias de inmediato por parte de un grupo de asistentes, e incluso las críticas de que no tenía que meterse con algo tan sagrado, con el tema religioso. Y el resultado fue que no tuvo un bis. No le fue, claro, no le fue. Apenas una gaviota. El tema es por qué los políticos. Terminamos con Gianni para... No, se una un breve comentario, sí, para matizar la conversación. Yo creo que las personas que han actuado no son humoristas, es decir, yo creo que son comediantes en el sentido de que han tomado la realidad y a esa realidad le son absolutamente... Hay que darle personal, valor a la comedia. Pero humorista, historia, yo creo que es muy fuerte y muy amplia la palabra para ser aplicado a ellos. Ni payaso, porque los payasos son tiernos. El tema de los políticos hoy día, efectivamente, frente a todos los escándalos que tenemos, con justa razón también la ciudadanía también se siente interpretada cuando es persona que utiliza esta situación. Si de verdad no es cómodo, no es grato tener que a veces dar explicaciones por cosas que a nosotros no nos gustan. Yo creo que a ninguno de los que estamos en esta mesa no le gustan las explicaciones por cosas que se han hecho mal, y hay que decirlo, y ese es el primer problema, es decir, mira, hemos hecho mal estas cosas, y como se han hecho mal, hay que modificarlas de acá para adelante. El problema es que nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer los errores, solucionarlos, y empezar a enmendar y empezar a caminar. No podemos vivir todos los días pensando qué otra embarrada va a ocurrir, qué otra cosa vamos a descubrir. Yo creo que es el momento de sincerar los problemas de la política y avanzar sin problemas. César Muriel, lo veo tan pensador como lo que pasa es que, la estatua de Rodán aquí. Yo no sé, con humor de costero, ¿eh? No sé, pero yo tengo una opinión totalmente distinta. Pero me parece que exprésela. Yo me reí muchísimo, creo que por lo demás es lo que piensa la gente, es lo que opina la gente. Entonces dejémonos pacatería, dejémonos de cosas mojigatas, de que no se puede decir poto, pipí ni cacú. Todo el mundo habla así, hueón es una palabra que se ocupa en el país, que todo el mundo la ocupa. Las tallas al hijo de la presidenta, todo el mundo tiene ganas de echársela y se ríe porque somos un país mojigato, somos un país conservador, nos gustan las cosas un poquito acomodadas, nos gusta reírnos de ciertas cosas, pero en privado, ojalá en público no, porque finalmente hay que guardarse esta compostura. Yo creo que no, yo creo que es un tipo de humor, que no es humor, que es comedia, que viene de afuera, digamos, que se hace en otros países. El respeto a los políticos se gana, y si finalmente no nos respetan es porque no nos damos a respetar. Hay muchos políticos que son más humoristas que los que se presentaron ahí, y tenemos que aguantarlos todos los días con su stand-up comedy, digamos, con frases que se dicen, con cosas, con decisiones, con leyes que se hacen que son un chiste.
Yo la verdad que creo, más que la libertad de expresión, creo que el país tiene que avanzar en crítica social y en aceptarla. El país tiene que entender de que esto genera comentarios, que precisamente los estamos haciendo ahora, que podemos discrepar, que algunos dicen no, que esto subió de tono, que aquí, que allá. Mire, ¿sabe que pasamos del humor de la calle? De estos humoristas dobles que se agarran a que tu hermana, que oye, tu hermana, qué sé yo, pasamos a echarle talla a los políticos, igual es malo. Entonces, finalmente el humor es así. La propuesta me parece fantástica la que hizo la comisión organizadora este año, porque le apuntó medio a medio. Todos los días ha habido tipos que no son muy conocidos, pero que sencillamente han tenido buen rating, han levantado el tema. La gente opina bien y mal, genera opinión. Para cerrarlo, yo creo que todo lo que hoy día, para un país como el nuestro, así tan plano, genere opinión, le hace bien al país. Pues unos dirán que es malo, otros dirán que es bueno, a mí me parece que es fantástico. Cualquier cosa que reveza los cimientos de algo que no se mueva ni una parte. O sea, creemos que tenemos que avanzar hacia una ciudad, o sea, un país más moderno, o sea, con más altura de miras, con más... Si a mí me faltan el respeto en una rutina, probablemente me moleste y esté de acuerdo con el resto de los panelistas. En este caso creo que uno está abierto a recibir este tipo de chistes, digamos, y me parece que está bien. Gracias, César. Don Tomás de Reventería, pasemos al tema de la economía. ¿O quiere redondear? No, yo quiero redondear un poquito. ¿Sí? Yo no es que tenga inconveniente con algo, amor, con lo que le dé la gana, y que tengo la mejor disposición a que la política, lo hemos hablado varias veces, está en la pudrición y se está ventilando. Pero entonces no le coloquemos Festival Internacional de la Canción. Coloquémosle Boat Viña del Mar. Tiene humoristas, tiene pechugas, tiene trasero. Es decir, lo más importante del festival es el concurso La Reina. Es decir, los tema. Que vienen a competir. El festival es que alguien trae canciones. Queremos que compositores vengan. Si esto es una boat. ¿Entendés? Es decir, yo creo que ahí es donde está el problema. Yo no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario. Creo que le hacen todavía poco humor a los políticos que tienen, que son buenos humoristas. En otros países es muy fuerte el tema. Que son buenos humoristas. Claro. Pero cada cosa en su lugar. Si yo digo eso, yo estoy absolutamente de acuerdo que está muy bien. Pero cada cosa tiene su lugar. Y si nosotros queremos proteger lo que tenemos. Es decir, yo no voy a la biblioteca a contar chistes. En un Festival Internacional de la Canción es eso. Yo voy a una boat y me gusta ver señoritas de boca ropa que se mueven bien, humoristas, ¿me entiendes?, que se ríen de los que están ahí, los que no están ahí. Es porque cada cosa tiene su lugar. Que parece una boat el Parlamento de repente cuando uno a veces pone la televisión y ve a algunos que parecen humoristas, ¿me entiendes? ¿Ah? Presdigitadores, ¿ah? Unos que van a sacar del sombrero el conejo y van a ofrecer. Sí, es verdad, pero yo digo, bueno, cada cosa en su lugar, ese es toda la... Es todo el centro. Principal. Exacto. Nos deben quedar unos 6 minutos, Jaime Vara. ¿Le parece que pasemos al tema de la economía? Porque la presidenta sorprendió, esta semana volvió, ¿no es cierto?, de sus vacaciones, ya un poco más tranquila porque el caso del administrador de la moneda había sido solucionado antes, se le había pedido, había renunciado, cosa que se le estaba complicando de alguna manera, pero ella habla de economía lenta y no se descarta que pueda haber algunos ajustes. ¿Qué le parece esta situación? Mira, yo creo de que es el reconocimiento de una realidad que vive en nuestro país. Es decir, para nadie es sorpresa cuando se dice que evidentemente la economía está lenta, incluso el mismo Banco Central ha estimado las tasas de crecimiento en un porcentaje realmente exiguo. Ahora, lo que yo le echo de menos en este relato es de que se han enfocado exclusivamente en el ajuste del gasto fiscal. Pero nada se ha dicho respecto a la inversión que se tiene que efectuar para lograr el crecimiento del país. Es decir, cuando tú ves este tipo de situaciones, hay dos posibilidades, evidentemente. Uno es reducir los gastos, pero por otro lado tú tienes que generar los medios necesarios para aumentar los recursos. Y en esa línea de inversión, desgraciadamente, incluso el ministro de Hacienda no ha dicho nada sobre el particular. Y eso es lo que realmente yo creo que es una mala señal. Es decir, cuando tú vives una situación económica difícil, no solamente tú tienes que referirte a los gastos, sino todo lo contrario, tienes que poner el énfasis, en este caso, en la inversión.
Ahora, la reducción de gasto a su vez tiene otra complicación, en el sentido que evidentemente la inversión pública, el gasto fiscal, es evidentemente una palanca de desarrollo del país. Entonces, si esa palanca también va a ser restringida, evidentemente que se puede generar una situación más grave de la que actualmente vivimos. Ahora, esperamos de que pasado las vacaciones, ya a mitad de marzo, cuando estén todos los ministros en actividad, podamos escuchar algún tipo de anuncio respecto a estos temas que, por lo menos por el momento, se echa de menos. Ya ni ajustes, se ha señalado que hay que hacer ajustes. ¿Esto puede tener algún inconveniente para el país? Yo creo que lo que va a ocurrir necesariamente va a tener que aumentar un poco la actividad de inversión pública. Siempre en estos casos, cuando hay una baja o la economía está lenta, hay que echar mano, por ejemplo, a construir más viviendas. ¿Pero hay recursos reales? Es que el Estado tiene la manera de acceder a esos recursos. El Estado las tiene, tiene el sistema, por ejemplo, del recurrir a bonos soberanos, a recurrir a endeudamiento, o sea, porque es el momento de la economía lo puede necesitar. Yo siempre he sido partidario de que en estos tiempos, cuando la economía está lenta, lo que hay que hacer es aumentar el gasto público, porque es la manera, además, que se puede reducir rápidamente el desempleo. Es una cosa lógica. Pero yo les quiero decir algo. Acá la economía no está lenta porque sea solamente Chile. Ahí nosotros vivimos una economía globalizada, tenemos los factores económicos de nuestros países vecinos que nos afectan fuertemente. Pero además, lo que hay que reconocer es que nosotros estamos enfrentando de buena manera esta economía lenta, porque hemos tenido una reforma tributaria que nos ha permitido a nosotros, a este gobierno, tener cerca de 8.000 millones de pesos extra. Y eso, 8.000 millones de dólares, perdón. 8.000 millones de dólares extra nos ha permitido que, con esta baja del dólar, que no estaba contemplada, porque ni el gobierno de Piñera, ni el gobierno, ni el balance, ni el presupuesto que se hizo el gobierno presidente, la ley de presupuesto, avisaban que venía un dólar tan bajo. Y eso ha podido contener un poco esta baja de recursos, porque ya tenemos mucho menos recursos los presupuestados. Entonces vamos a tener que priorizar en ciertas áreas de inversión. Sí, pues ¿sabes lo que pasa, Yanni? De que tú tienes que recordar de que el presupuesto de la nación se diseñó sobre la base de un precio del cobre de prácticamente 3 dólares. Y todos sabemos de que evidentemente ese precio es inalcanzable. Entonces, desde ya tú a nivel presupuestario de la nación, tú ya tienes un fuerte déficit, por cuanto se estructuró sobre la base pero de 3 dólares es un presupuesto, la libre de cobre. Es un presupuesto, y eso no se ha logrado. Es un presupuesto que acordó el Congreso. O sea, me refiero que participaron todas las fuerzas políticas entendiendo y coincidieron que ese era el precio del dólar. De la libra. Sí. Pues ya ni si aquí uno está opinando desde su punto de vista personal, si yo aquí no defiendo a los políticos de la aprobación del Congreso. Yo te estoy dando un hecho concreto, de que el presupuesto parte de financiado al considerar el precio de la libre del cobre a 3 dólares. Lo que yo no quiero apuntar es que es un problema que además, si todo el mundo al parecer sabía que venía la economía mala o el precio del dólar iba a bajar, todos cometieron el error y nadie dijo nada. Si de aquí, hoy día todos nos damos cuenta, pero en ese momento, porque el Congreso tiene la posibilidad de modificar el presupuesto que envía el gobierno. César, sí, terminamos con usted este bloque. Discrepar con mi ex colega gobernador, porque Ahora somos colegas. Los dos están en retiro. En retiro para siempre. Yeah. Decirle que nosotros, mi gobierno de Piñera, llegamos casi a pleno empleo. Y en materia económica eso es muy importante. Pero hoy día como amplitud ya no... No, pero si uno no, yo fui gobernador del gobierno de Piñera, no puedo zafar de eso. Pues, si de cara a la gente de eso se trata, decir la firme. Decir de qué manera la reforma afecta a la economía de un país, estas reformas que se hicieron, digamos, que pueden ser beneficiosas en términos numéricos, que son los que mencionaba Yanni, pero por otro lado generan un poquito de inestabilidad y eso debemos reconocerlo. ¿Qué tiene que ver la lentitud de la economía con eso? Habría que analizarlo. De la misma frase que dice la presidenta, que hay que hacer algunos ajustes. Yo ahí me asusto.
porque esas frases al viento como que dicen y no dicen. ¿Otro entonces, más? Claro, decimos, habrá que hacer algunos ajustes. Entonces hay que ver qué va a pasar con la economía, y yo creo que hay un problema político más que se le suma a este gobierno, que digamos es un problema tras otro, terremotos, volcanes, qué sé yo, y ahora una economía lenta en un año electoral. Hay que hacer un análisis profundo de eso. Es complicado salir de un hoyo económico y hoy día claramente esperemos que esto no afecte a la billetera y obviamente la gente pueda seguir recibiendo beneficios del Estado como corresponde. Los bonos parece que ya no van a ir. Sí, con una economía lenta. No, bien, pero no va a ser buena solución. Voy a colocar una moción de orden porque el director me señala que estamos en la hora de este primer bloque y cuando volvamos el tiempo va a ser de don Tomás de Rementería, quien le corresponde opinar sobre este asunto. Entonces, señor director, vamos a un intermedio y ya volvemos para seguir conversando en esta entretenida mesa de cita regional.